Sartori, un gol que fue el triunfo, ¿no? Porque hiciste el primero, empataste, se empezaron a venir, mejoraron y se llega a un triunfo importante y todavía sueñan. Preparamos el partido toda la semana, sabemos que generamos un clásico, la posibilidad que tienen ellos de poder salir campeones. Pero bueno, así es el fútbol, esas son las cosas lindas que tienen también. Tanto sacrificio, esfuerzo, por ahí en estos partidos te lo recompensan. Empezaron perdiendo 1-0 y no se desesperaron. Y no, porque si nos desesperábamos también, por ahí no veíamos el partido, podíamos hacer cosas que no las entregamos y no se nos gustó de también que arrancamos mucho el partido y tuvimos demasiado para perderlo. Bueno, ahí el abrazo con tu vieja. Sos un jugadorazo, te dijo. Si no te lo dice tu vieja, ¿quién te lo va a decir? No, no es mi mamá. Ah, no, ¿quién es? ¿La hincha? Sí, es la mamá, uno de los chicos. No es mi mamá, está lejos. Ah, ¿de dónde sos? De Chaco. Ah, de Chaco. Claro, te abrazás, yo creí que era tu mamá, ¿no? No. Bueno, a disfrutar y que se sienta hacer un gol en un clásico y encima lindo, ganar. Muy lindo, la verdad que es muy lindo. No tiene precio. Bueno, felicitaciones. Dale, muchas gracias.